¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:31 minutos. Hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo hasta la hora 23 en vivo acá por la pantalla de Canal 9 Litoral para todo Entre Ríos y parte de Santa Fe. Santa Fe, Esperanza. ¿Cómo nos ven en Esperanza, en Rafaela? Nos llegan muchos mensajes, así que le agradecemos a la gente que nos ve de la otra orilla. Y más nos van a ver la semana que viene porque se incorpora al equipo de trabajo Osvaldo Conicherep. Así que todo lo de Santa Fe va a pasar por allí. Bueno, se cerraron las listas el sábado de candidatos a diputados nacionales y a senadores nacionales. Vamos a hacer un... hay mucha información relacionada a ese tema. Porque algunas cosas sorprendieron. Cómo ser los candidatos de uno y otro sector. Algunas sorprendieron, otros no. Y esto motiva algunos corrimientos. De hecho, entiendo que... además de algunos nombres que sorprendieron, creo que lo saliente fue la forma en que se quedó desplazado Sergio Uribarri, digamos, ¿no? O sea, desde 1991 que Uribarri aparecía en boletas electorales. Desde 1991. Es la primera vez, después de tanto tiempo, que queda fuera de una elección. Y le decía, esto va a determinar algunos corrimientos, algunos cambios. No sé cuándo va a empezar a anunciar el gobernador Gustavo Bordet los cambios que va a instrumentar en su gabinete. La salida de Laura Strata como vicegobernadora electa y de Edgardo Cuéider como senador nacional ya deja vacantes automáticas, ¿no? Entendemos que está casi ya definido que Edgardo Cuéider lo va a reemplazar el actual diputado nacional Juan José Bailo. Esto ya está hablado con él. Por allí sonaba como ministro en otra área, pero esta decisión del gobernador de ubicarlo a Cuéider como senador nacional determina que allí se ha ubicado alguien de confianza del gobernador, como el caso de Bailo, que ha sido un hombre que se ha alineado totalmente y ha trabajado en función de los pedidos concretos que ha hecho Bordet para a los legisladores en beneficio de la provincia, obviamente, ¿no? Y Bailo se entiende que es uno de los hombres de confianza que en esta nueva etapa que se viene pasaría a tener un rol importante. Yo no sé si va a quedar como Secretaría General de la Gobernación o si le determinará de que se lo transforme en otro rango, no sé, como fuera jefe de gabinete antes. El tema es que también me parece que va a haber algunos relevos en función de una causa y los coletazos de una causa judicial que van a determinar problemas para determinados funcionarios. A saber, la causa de enriquecimiento ilícito contra Sergio Uribarri motivó el año pasado el allanamiento al estudio del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Allí aparecieron muchos papeles relacionados a Uribarri, pero también muchos papeles relacionados a actuales funcionarios de la provincia que se ven comprometidos en una operación de compra que hizo el Estado entrerriano, fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, cuando estaba Guillermo Maldone de titular de Trabajo, específicamente la compra de software para que le hizo a Cardona Herrero, que se entiende que hay
serias irregularidades, por lo cual ya se le pidió desde la justicia a el actual ministro de Economía, Jorge Balay, al actual secretario legal y técnico, José Gervasio Laporte, al ex titular de informática, Carlos Aidar, y a Guillermo Esmaldone, que presenten abogados defensores. O sea, la situación se les complica a quienes hoy están como funcionarios del gabinete, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de Balay y de Laporte. Aidar se jubiló y Esmaldone es hoy uno de los asesores de Sergio Uribarri en la Cámara de Diputados. Así que esto también va a determinar esta situación, porque de ahí a la imputación concreta hay un paso. Pero bueno, hoy tenemos un programa movidito con muchas cosas. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Títulos, Antonella, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Cierre de listas. Hoy, en cuestión de fondo, vamos a repasar quiénes son los precandidatos a legisladores nacionales, sus trabajos en la legislatura nacional, provincial y municipal, qué proyectos presentaron, cuántos tienen aprobados y qué nivel de asistencia tuvieron. Además, un informe sobre las sorpresas que dejó el armado de las listas. Las obras que no fueron. Fueron anunciadas a lo grande, prometían ser obras majestuosas con inversiones impensadas. Sin embargo, quedaron en la nada. En instantes te contamos qué pasó con el Estadio Único de Paraná, el de Concordia y las Termas de Diamante. Causa Rivas, habla la jueza. Estaba imputado por 12 casos de abuso de menores. Todas las denuncias fueron comprobadas, pero solo lo condenaron a 8 años de prisión por una sola de las acusaciones. La jueza, Alicia Vivian, explica los fundamentos del fallo que condenó al ciudadano ilustre. Bien, habla por primera vez, Luciano, la doctora Vivas, ¿no? Habla por no había hablado con... No ha hablado con los medios. De hecho, no habla con medios, ¿no? No, habitualmente no. Debemos destacar que hace bastante venimos gestionando, ¿no?, la nota y... Va a traer polémica. Un reportaje de casi 20 minutos. 20 minutos quedó finalmente el crudo y va a estar la explicación de por qué las causas consideraron que estaban prescriptas, con una comparación directa con la causa y la RAS, y va a traer polémica. Así que hay cuestionamientos a los propios fiscales de la causa, ¿no? A los fiscales y al Poder Legislativo también. Ajá. Uh-huh. Bien. ¿Qué pasa, Antonella, si la gente se quiere comunicar con nosotros? Estamos en las redes sociales. En Facebook somos Cuestión de Fondo. En Instagram, arroba Cuestión de Fondo con un 2 al final. En Twitter, arroba Cuestión de Fondo 2. Y nuestro WhatsApp, 343-5057-153. Bien, nos metemos en el tema de lo que pasó en el cierre de las listas el sábado, con este informe. La definición de los precandidatos a legisladores nacionales en Entre Ríos y en especial en el oficialismo trajo algunas sorpresas el último fin de semana. La novedad en el PJ fue la salida del exgobernador Sergio Uribarri, por lo cual, por primera vez desde 1991, desaparece de una boleta electoral. Por ende, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia quedará sin fueros en la justicia a partir del 11 de diciembre y tendrá que afrontar como un ciudadano más el accionar tribunalicio, salvo que gane la fórmula Fernández-Fernández y Uribarri pase a desempeñarse como embajador en algún país extranjero, logrando así la inmunidad. Uribarri presionó como nunca en su vida para que la fórmula del peronismo le consiguiera un lugar en la lista de senadores y luego en la de diputados, pero no lo consiguió. El gobernador Gustavo Bordet se plantó y no retrocedió con esa decisión, habida cuenta del desgaste de Uribarri, su mala imagen en la provincia y el pronto inicio de un juicio oral por varios delitos de corrupción que se extenderá por más de un mes a partir del 29 de julio, donde está imputado el exmandatario y deberá concurrir, aunque la justicia no podrá llevarlo por la fuerza si es que se niega a asistir, argumentando su rol de diputado. Claro que Uribarri tendrá que medir el costo político que determinaría una decisión de ese tipo
¿Y cuánto afectaría a la fórmula Fernández-Fernández a escasas semanas de las elecciones PASO? Pero tanto Uribarri como el diputado Pedro Báez pueden no asistir al juicio y por ende no se lo podrá juzgar hasta tanto terminen sus respectivos mandatos como legisladores. Si ello ocurre, ninguno podrá decir nada luego, tal como lo han venido señalando con cierta insistencia, de que siempre estuvieron a disposición de la justicia. La salida de Uribarri de la boleta del PJ no fue lo único destacado del cierre de listas del sábado a la medianoche. También lo fue la imprevista decisión de Bordet de ubicar al frente de la boleta de precandidatos a senadores nacionales a su principal colaborador en la gobernación, Edgardo Cuéider, por lo cual se queda sin su aliado clave en el gabinete, y de Marcelo Casareto en la lista de diputados nacionales. No fue sorpresa lo de la ex intendenta Blanca Osuna de Molina en diputados, una dirigente reconocida políticamente, preparada y respetada, porque es considerada una aliada de Cristina Fernández, aunque hasta último momento estaba convencida de que sería candidata a senadora. Lo que sí provocó asombro y cierta decepción política fue la insistencia desde el kirchnerismo de ubicarla nuevamente a la joven Estefanía Cora como candidata a senadora nacional, pese a su muy escaso pasado. Sucede que el actual concejal del PJ de Paraná es integrante de la cámpora que lidera Máximo Kirchner, y ello le ha determinado beneficios políticos más allá de ser la hija de una dirigente del peronismo concordiense. Por eso fue que con 24 años cobró un sueldo en el organismo nacional en tiempos de Cristina Kirchner y un año después asumió como concejal en la boleta de Blanca Osuna cuando la ex intendenta pretendía su reelección allá por el 2015. Lo que no se entiende es la desesperación del kirchnerismo por la militante de la Cámpora. Primero intentaron ubicarla como viceintendenta de Adán Ball y no lo lograron. Pero luego la colocaron como candidata a diputada provincial del PJ y no conformes con ello, presionaron hasta último momento para que sea senadora nacional, por lo cual le hicieron pasar un papelón al gobierno provincial porque tuvieron que ceder y por ende deberán reemplazarla de la lista de los diputados que asumirán el 11 de diciembre. La pregunta es, ¿no es demasiado cargo en el Senado de la Nación para alguien que aún no cumplió 30 años, que tiene solamente un paso sin mayor trascendencia por una concejalía y que solo puede exhibir como medalla su alineamiento incondicional a la Cámpora y a Cristina Kirchner? ¿La futura senadora Cora estará preparada para tratar temas tales como el presupuesto de la Nación, las modificaciones en la justicia, la deuda externa, las relaciones con los organismos internacionales por la deuda, reformas tributarias, previsional o laboal, entre otros temas, es decir, los grandes puntos de la agenda nacional que tendrán que producirse a partir del 11 de diciembre, o estará solamente para levantar la mano tal como se lo ordenan? Capaz nos demuestra que es una mujer brillante, con condiciones para ser protagonista de los grandes debates del país, pese a su corta edad y por ende nos equivocaríamos. Sucede que hablamos del Senado de la Nación, donde supuestamente debería llegar la gente con mayor preparación política y profesional en la vida, más allá de algunos referentes impresentables alojados en esas bancas, y más en estas instancias que vivimos donde la sociedad cada día le exige más a nuestra dirigencia en una situación crítica para los argentinos. No son momentos para antojos ni aprietes por conveniencia, porque en el medio está el destino de nuestro país. Los ejemplos deben ser de arriba hacia abajo y no al revés, como viene sucediendo, y algunos dirigentes, desesperados por cargos y poder, deberían saber decir no alguna vez. Porque no es todo lo mismo. No son momentos para faltarle respeto a la política y menos a la gente. Bueno, Ayelen. Ahí estaban algunos de los
futuros candidatos y vamos ahora a conocerlos uno por uno para ver cómo ha sido su trabajo, especialmente y detallando aquellos que han sido ya legisladores o que todavía son legisladores, tanto nacionales como provinciales, y también aquellos que son hoy concejales en la ciudad de Paraná, que son tres. Vamos a empezar con la lista del Frente de Todos, del Partido Justicialista, encabezada por Edgardo Cuéider como precandidato a senador nacional. Como ya se dijo, es secretario general de la gobernación, mano derecha del gobernador Gustavo Burdett y uno de los artífices de lo que fue la campaña electoral que le dio la reelección a Burdett. Pero también fue concejal de Concordia y presidente del Consejo Deliberante de esa ciudad entre 1999 y 2003. Y también fue secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local, también de Concordia, durante la intendencia de Gustavo Burdett. ¿Qué sucede con cuando fuimos a buscar los datos de su trabajo legislativo en el Consejo Deliberante? Sucede que el Consejo Deliberante de Concordia no tiene digitalizado el trabajo de sus los concejales. Uh-huh. Así que es sumamente complejo, complicado acceder a aquellos proyectos y aquellos datos respecto de lo que han sido las asistencias de los concejales en Concordia. Así que vamos a pasar directamente al trabajo que realiza en este momento Estefanía Cora, que es quien lo acompaña en segundo lugar en la lista de candidatos a senadores nacionales. Ya había en el informe anterior una parte de su historial. Tiene 29 años, es militante de la Cámpora y es concejal de la ciudad de Paraná. Ahora es diputada electa, diputada provincial electa por el Frente Creer y candidata a senadora nacional. El detalle pormenorizado lo conseguimos gracias a la gente de Recursos Tecnológicos del Consejo Deliberante de Paraná, que está trabajando en una muy buena página web, inciso de la página web dentro de la web del Consejo Deliberante que se va a llamar Gobierno Abierto. Todavía no está disponible al público, pero hicieron una excepción con cuestión de fondo y pudimos acceder a estos datos. Acoto 2014, 2015, como decía en el informe, tuvo un contrato en un organismo nacional, digamos, el segundo mandato de Cristina Kirchner, con 24 años tuvo un contrato allí. Bien, vamos a meternos directamente en su trabajo legislativo como concejal de Paraná. En 2016 estuvo en 55 reuniones de comisión, estuvo presente. Estuvo ausente en 34 de ellas y participó... ¿34? En 34 y participó de gran cantidad de comisiones. Comisión de Servicios Públicos, de Legislación, de Equidad de Género, de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos, de Economía y Financiamiento Urbano y de Medio Ambiente. Aunque parezca mentira, es de las que más ha participado en reuniones de comisión y también ha asistido a las sesiones. En 2017 estuvo en 49 de esas reuniones de comisión, en el 2018 en 43 de ellas y en lo que va de 2019 participó en 18 reuniones de comisión. Hay que decir que los tres concejales de Paraná han ido achicando la cantidad de comisiones en las que estuvieron participando. Empezaron en 2016 con un gran número de asistencia a las comisiones y después a medida al pasar los años fueron bajando. En cuanto a las sesiones, participó, hubo un total de 88 sesiones desde que comenzaron en 2016 hasta lo que va de 2019. Faltó solamente a 10 de esas sesiones. En 2016 faltó solo a 5 de un total de 29. En 2017, de 25 sesiones que se realizaron, faltó solo a 4. En 2018, de 26 sesiones, faltó solo a 1. Y en lo que va de 2019, hubo 8 sesiones y participó en todas de ellas. Proyectos presentados tiene 278. Bien. Entre lo que son proyectos de resolución, de comunicación, de ordenanza, de decreto y pedidos de informes. ¿Cuántos de resolución? ¿Hay detalles? Porque no es lo mismo un proyecto de resolución que una de comunicación. Sí. Los proyectos de ordenanza que presentó de 2015 hasta hoy fueron 33 y le aprobaron 13 de ellos. Los proyectos de resolución fueron 85 y le aprobaron 56. Los proyectos de comunicación de 2015 hasta ahora fueron 56 y le aprobaron 21.
De los proyectos de decreto de 2015 a hoy fueron 52 los que presentó Estefanía Cora y le aprobaron 51, uno solo no le aprobaron. Pedidos de informe presentó 46 y presentó aparte 6 notas solicitando distintas cuestiones. Así que dentro de lo que pudimos ver en el general del Consejo Deliberante tiene una buena cantidad, un buen porcentaje, tanto de asistencias como de presentación de proyectos. Uh-huh. Pasamos a... Perdón, acotemos que, insistimos, tiene 29 años, se establece que la edad mínima para ser senador nacional es 30 años. ¿Qué pasa? La concejal cumple 30, ahora creo que en la segunda semana de agosto, si mal no recuerdo. Uh-huh. Bueno, así que estaría así, en condiciones de ingresar. De agosto, me parece, cumple. Bueno, pasamos a lo que es los que son los precandidatos a diputados nacionales y vamos a empezar con Marcelo Casareto. Tiene un extensísimo currículum, está encabezando la nómina, es contador público nacional y empezó a trabajar en el Ministerio de Economía de la provincia en 1990, ya que hasta 1993 fue contratado del Consejo Federal de Inversiones, que depende del Ministerio. Después pasó a ser director... Sí, creo que llega con Eduardo Macri, después de las elecciones del 90, lo reemplazó a Mario Mathieu como ministro de Economía por primera vez. Exactamente. Después de eso, en el 93, se fue a La Nación como director de Relaciones con las Provincias, también un órgano dependiente del Ministerio de Economía de La Nación, cargo al que accedió por concurso de antecedentes y oposición. Importante decirlo. Claro, cuando Domingo Cavallo era ministro. Exacto, cuando Domingo Cavallo. Acotemos. En el 95 y hasta el 97 fue secretario de Hacienda y subsecretario de Inversiones de la provincia de Entre Ríos. Es decir, que estuvo 4 años en La Nación y vuelve a la provincia como funcionario del Estado provincial. Del 97 al 99 fue ministro de Economía, es el cargo más recordado. Asume como ministro de Economía en diciembre del 97, después que Eduardo Macri presenta la renuncia tras una denuncia periodística de análisis por cuentas en el exterior. Presentó la renuncia y lo reemplazó Casareto, que era su segundo, digamos. Exacto. ¿No? Del 99 al 2003 fue senador provincial. Y presidente del bloque de senadores del PJ fue el senador provincial más joven que tuvo la provincia hasta hoy. Luego pasó a ser asesor de la gobernación, asesor de la vicegobernación, director ejecutivo de la administradora tributaria de Entre Ríos, esto ya estamos en el año 2011 hasta el 2015, luego pasó a ser asesor de la gobernación en asuntos políticos y económicos y desde el 2017 a la fecha es presidente del IAPB. Tiene también un extenso currículum en relación a antecedentes académicos. Ha sido profesor de la UADER y también de la UNER y tiene gran cantidad de títulos en cuanto a maestrías económicas y de posgrado en políticas públicas. Así que tiene un extenso currículum en materia académica. Entre otros de sus antecedentes, por algunos conocidos, fue vicepresidente del Atlético Echagüe Club de Paraná y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Clubes de Básquetbol de la Argentina desde 2013 y con mandato hasta 2023. Bien. ¿Qué pasa con su currículum en cuanto a el trabajo legislativo? Nos encontramos allí con un problema cuando fue senador provincial porque la página web del Senado de Entre Ríos no cuenta con los antecedentes históricos del periodo en que él fue senador entre el 99 y el 2003. A partir de allí, todos los archivos se perdieron. Aparentemente, según nos dijeron desde el Senado, por una falla técnica, que es lo que se usa comúnmente. Así que desde ese periodo para atrás, no hay absolutamente ningún registro de la labor de los senadores de la provincia. Bueno. Tuvo, hay que decirlo como para cerrar el currículum de Casareto, mucho trabajo estando en el Senado, que fue en la época de Montiel, donde fue uno de los impulsores del juicio político contra el entonces gobernador. Fue uno de los, sin duda, uno de los legisladores más críticos que tuvo, ¿no? Sí, exactamente. Se opuso en su momento también a la UADER, al proyecto de la UADER, y luego
terminó acordando y aceptándolo. Bueno, pasamos a... Perdón, acoto lo de la concejal Cora cumple años el 6 de agosto. Ah, el 6, no, era el 6. Bueno, siga. Bien. Pasamos a Blanca Osuna. También ya la vimos en el informe anterior, es psicopedagoga, fue intendenta de Paraná durante el periodo 2011-2015 y también fue senadora nacional. Del 10 de diciembre de 2007 al 9 de diciembre de 2011 dejó el cargo para ser intendenta de Paraná y en ese periodo presentó 224 proyectos. ¿Qué pasa con las páginas web de las cámaras legislativas nacionales? Son muy complejas a la hora de brindar los datos específicos en cuanto a cantidad de asistencias, en cuanto a los proyectos aprobados o no. Hay que tildar proyecto por proyecto para ver en qué estado se encuentran, si fueron aprobados o no, si fueron archivados. De 224 proyectos, imaginemos el tiempo que podemos llegar a estar para saber cuál el estado de los proyectos. Lo mismo sucede con la página de la Cámara de Diputados de la Nación. Blanca Osuna fue diputada nacional por dos periodos consecutivos, del 10 de diciembre de 2001 al 19 de diciembre de 2007. Firmó en ese tiempo 314 proyectos con origen en diputados. Hay que recordar que los diputados pueden ser firmantes o cofirmantes, es decir, acompañar proyectos de otros, y también ser autor o coautor. Pasamos a otro de los integrantes de la lista, es el actual senador provincial por el Departamento de La Paz, Aldo Ballestena. Milita desde el año 85 en el Partido Justicialista. Fue concejal de la Municipalidad de La Paz entre el 91 y el 95. Del 96 al 99 fue coordinador de programas sanitarios en Feliciano Federal y La Paz de la Secretaría de la Producción de la provincia. Y de 2000 a 2001 fue secretario de Economía de la Municipalidad de La Paz. Fue senador departamental en los periodos 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019. Es decir, que desde el 2007 lo tenemos como senador en la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Participa actualmente de las comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, de la cual es secretario, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la Comisión de Producción, de la Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales y del Consejo Directivo del IPER. También de la Comisión de Seguridad, de todas estas comisiones él es integrante. Pasamos a otra de las candidatas, María Elena... Acotemos que tiene la causa por enriquecimiento ilícito en la Fiscalía de La Paz, ¿no? Un dato no menor y parece que se olvidaron en el gobierno. Sí. ¿Qué más? María Elena Tacistro es oriunda de Gualeguay. Ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia el 10 de diciembre de 2015 por Unión Popular Frente Renovador y en noviembre de 2017 dejó ese bloque para pasar al bloque del Frente para la Victoria. Hasta el momento presentó 140 proyectos, de ley fueron 13 proyectos, de declaración fueron 102, de resolución 17 y pedidos de informes presentó 8. Y además fue coautora de otros 24 proyectos. Bueno, ex viceintendenta de Gualeguay. Ajá. Ballestena presidió hoy la sesión del Senado, me acotan porque no fue Adán Val. Bien. Pasamos a la lista de lo que era Cambiemos. Hoy, Juntos por el Cambio, vamos a ver a los senadores. El actual senador nacional Alfredo De Angeli, que busca su reelección, ingresó al Senado en diciembre de 2013 por el bloque Unión PRO de la provincia de Entre Ríos. Como ya todos sabemos, es productor agropecuario. En 1997 se inició en la actividad gremial en la Federación Agraria Argentina y a partir del 98 asumió la presidencia de la filial Gualeguaychú. Después, en 2001 formó parte del Consejo Directivo Central de la Federación Agraria hasta el año 2013 en que fue electo legislador nacional. Fue dirigente de la Asamblea Nacional de Gualeguaychú, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y en el Senado participa de gran cantidad de comisiones. Presentó 293 proyectos, entre los que son propios de su autoría y los que acompañó. Sí. Y lo acompaña Estela Olaya. ¿Y cuánto le sancionaron? Esa es la pregunta. El día del kiosquero creo que no es él. Es lo que no el día del kiosquero creo que es de Angeli. Es lo que no se sabe cuántos le aprobaron porque las cámaras... Vamos a tener que hacer un convenio con la revista parlamentaria. Las cámaras no permiten
hay que buscar uno por uno los 293 proyectos en qué estado. Sí, hay que empezar más o menos en enero. Exactamente, más bueno, o menos más? Para terminar en diciembre. Olaya. Olaya es una dirigente radical de la corriente Ilia que lo acompaña en segundo término. ¿No hay foto? Vamos a pasar, sí, allí hay foto, de Estela Olaya. Vamos a pasar rápidamente a los diputados. Claro, esa no era Estela Olaya, ¿no? Tenemos a Gabriela Elena, que es actual diputada provincial, oriunda de Chajarí, del bloque UCR en Cambiemos. Ingresó a la Cámara el 10 de diciembre de 2015 y hasta el momento es autora de 200 proyectos y coautora de otros 838 proyectos. Ajá. Tiene Elena en su haber. Va acompañada en la ¿Y lista... ¿Y la aprobaron? Porque a ella sí se sabe, se puede saber. No, tampoco. Tampoco. Tampoco se sabe. La web de la página de la Cámara de Diputados de la provincia tampoco discrimina entre aquellos proyectos aprobados y no aprobados. Bueno. Por eso digo, la página más completa... No le alcanza el presupuesto, Uribarri. Van a tener que hacer una reforzar el presupuesto. La página más completa en este momento para conocer esta información es la del Consejo Deliberante de Paraná. Perfecto. ¿Qué pasa? Vamos a Haim. Va acompañada por el actual intendente de Basavilbaso, Gustavo Haim. Es presidente del PRO. Tiene 42 años y nació en Villa Libertador, San Martín, y fue ahora en las últimas elecciones candidato a vicegobernador junto a Tilio Benedetti por la lista de Cambiemos. En Baso. Ya es su segunda gestión y no es un dato menor que perdió en su ciudad cuando fue vice. Uh-huh. Bueno, ¿seguimos? Pasamos a otra de las listas en las internas de lo que era Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. Está liderada por Emanuel Gainza, otro abogado joven de 31 años, los cumplió el pasado 21 de junio, a los 31 años, y se entiende que va a ir con una lista hipercorta, solamente presentado con candidatos a diputados nacionales. Tiene un total de 205, de 205 reuniones de comisión, asistió a 48. ¿Eh? Sí. En 2016 participó de 73 reuniones. ¿Qué pasa con el concejal Gainza? Asistió a 22, aunque usted no lo crea, ¿vio? Y faltó a 52. O sea, lo pasó por arriba la concejal Cobra en asistencia. La pasó por arriba. En 2017, de 56 reuniones, asistió solo a 2. ¿Eh? Okay. En 2018, de 54 reuniones, asistió a 19 y faltó a 35. Y en lo que va de 2019... Es un faltador compulsivo, digamos, ¿no? Allí tuvo un problema... exactamente. El periodo por la causa narco. Tuvo un problema con la causa. En lo que va de 2019, verdad, de 22 reuniones, asistió a 5. Y en cuanto a las sesiones, del total de 88 sesiones en lo que va del 2016 a la fecha, asistió a 75 y faltó a 13. Ahí en las sesiones estuvo un poquito mejor. Ajá. Presentó 239 proyectos. Los de ordenanza que presentó fueron 100, le aprobaron 71. Del 2015 a la fecha presentó 17 proyectos de resolución y le aprobaron 11. Proyectos de comunicación presentó 11 y le aprobaron 3. Y proyectos de decreto le presentó 106 y le aprobaron 101. Además tiene 2 pedidos de informe en todo lo que va de su gestión y 3 notas presentadas. Bien. ¿Qué más? ¿Viola? Pasamos a María Alejandra Viola, es presidenta del Bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos, oriunda de La Paz, ingresó a la Cámara el 10 de diciembre de 2015. Es autora de 108 proyectos y coautora de 945 proyectos. Uh-huh. Presentó, como decíamos, 108, de ley fueron 43, de declaración 28, proyectos de resolución presentó 4 y 33 pedidos de informe que hay que recordar que viene reclamando que no se los responden. Bueno, vamos a hacer algunos salteos. Vamos a pasar a Kisser. Vamos a pasar a Kisser. Llevamos exactamente 20 minutos. Bien. Es actual senador del departamento Paraná, primer candidato a senador nacional, abogado. Nació en Colonia Oficial número 4. La Colmena, Distrito María Grande, Segunda Norte del Departamento Paraná. Es autor de 140 proyectos y coautor de 39 proyectos siendo senador. Integra infinidad de comisiones de presupuesto y hacienda, de legislación general, de seguridad, de asuntos constitucionales y acuerdos, de salud pública, medio ambiente y drogadicción, de la Comisión de Mercosur y Turismo y de
varias más. Kisser va, bueno, hay que destacar también que ha presentado innumerables denuncias en la justicia a raíz de sus investigaciones por causas de corrupción. Sin duda uno de los senadores más activos y que más trabajo ha demostrado. Pasamos por último a Rivalzaga. Leandro Rivalzaga es candidato a diputado por la lista Futuro Entrerriano, es actual intendente de Villa Elisa, es presidente de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos hasta 2020, también es apicultor y presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos. No ha ocupado cargos legislativos, así que no tenemos información al respecto, pero es uno de los candidatos a diputados nacionales también. Bien. Hay muchísimos más. Hay otra lista dentro de... No nos dan lo otra lista dentro de Cambiemos, y nos están faltando también las dos listas que van pegadas a la fórmula de Pichetto Urtubey. En esa lista encabeza como precandidato a diputado nacional el actual concejal de Paraná, Luis Díaz. Bien. Pausa, después nos metemos en el reportaje que dice Garro que va a traer cola a quien presidiera el tribunal del caso de Gustavo Rivas. Pausa. El Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.